bastards. I'll say anything that fits. We carry our vision wherever we go. If you keep your mouth shut, it's still gonna show. We're all gonna die, so let's get high and die. So let's be nice. I'm in the mood, so let's intrude. Hola, ¿qué tal? El gusto de siempre. Estamos aquí una vez más, estando junto a ustedes como todos los martes en Sport TV para brindar lo más lindo, lo más agradable del deporte del fin de semana. O sea, las imágenes que nos dejó el fin de semana. Hoy muchísimo material. El comienzo de la apertura, la clasificación de los dos equipos de San José en el Torneo Nacional de Clubes. Tenemos duatlón, tenemos ciclismo, tenemos futsal, tenemos atletismo. Todo esto lo vamos a compactar en esta hora y media para que usted pase totalmente entretenido a todo deporte en Sport TV. Ya arrancamos, y ya arrancamos metiéndonos en atletismo. Los chicos de la Escuela Municipal de Atletismo estuvieron participando de un evento, resultados con las imágenes de archivos que tenemos de la actuación de ellos, y aquí está el informe. Conmemorando el Día Olímpico, se vivió en la pista de atletismo Darwin Piñerúa una espectacular jornada de integración y de deporte. 24 escuelas de 12 departamentos trajeron 565 atletas entre 6 y 15 años que participaron en salto largo, lanzamiento de vórtex y pruebas de velocidad. Estuvo presente la Escuela Municipal de Atletismo de San José con 55 atletas, entre ellos clubes de niños Cantares, Mi Pequeño Pone y Frutillita. Algunos de los resultados de los niños maragatos. Sub 8 varones, lanzamiento de vórtex, Lucas Almada cuarto y Samuel Olivera sexto. Sub 8, lanzamiento de vórtex, tercera Yamila Romero. Sub 8, varones, salto largo, Tiziano Cedrani primero, Samuel Olivera quinto y Jerónimo Cedrani séptimo. Sub 8 varones, 50 metros. Primero, Elías Ferrada. Tercero, Tiziano Cedrani. Y cuarto, Nicolás Pérez. Sub 8, niñas, 50 metros. Primera, Belén Hernández. Cuarta, Aldana Almada. Sub 10 varones, lanzamiento de vórtex. Segundo, Ignacio Suárez. Sub 10 varones, salto largo. Primero, Ignacio Suárez. Sub 10, 50 metros en niñas. Primera, Amina Adán. Sub 10, varones, 50 metros. Primero, Ezequiel Silva. Segundo, Ignacio Suárez. Tercero, Facundo González. 1, 2, 3 para San José. En sub 12, varones, 60 metros. Octavo, entró Michael Pérez. Y en sub 14, niñas, 60 metros. Llegó en el quinto lugar Macarena Rodríguez. Felicitaciones a los chicos de la Escuela Municipal de Atletismo que se desarrolla en el Estadio Castro Martínez de la Guarda, que dejaron bien alto al atletismo maragato.